A idea, como digo, foi que onte pois, o comité propuso pasar ese nivel máximo de restriccións a 55 concellos máis, entre eles, de xeito máis destacado, o de Vigo e Pontevedra. Tamén, falando de por áreas sanitarias, entraron na área de Coruña o Concello de Betanzos, a Laracha, Sada, Abegondo, Cabana de Bergantiños, Coristanco, Dumbría, Muxía, Oza Cesuras, Sobrado e Vilasantar. Na área sanitaria de Lugo, Burela, Cervo e Obicedo. Na área sanitaria de Ourense, Celanova, Porqueira, Rivadavia, Trasmiras e Vilar de Santos. Na área sanitaria de Pontevedra, os concellos que suben o nivel máis alto de restriccións, o máximo, son Alhama, Catoira, Forcarei, Meis e Morraña. E, por último, na área sanitaria de Vigo, establecense as limitacións máximas nos concellos de Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, Arbo, A Cañiza, As Neves, Crecente, Mondariz e Salceda de Caselas. Queda tamén por destacar as áreas sanitarias de Compostela, chegando a ese nivel máis alto, Ordes, Teo, Abaña, Negreira, Padrón, Rois, Dodro, Touro, Arzúa e Silleda. E, agora sí, por último, na área sanitaria de Ferrol, engádanse o grupo Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche, Mugardos, Neda, San Sadurniño e Valdoviño. Decía que son 55 concellos que se engaden aos que xa na semana pasada estaban neste nivel máximo, destacando, como digo, por población Pontevedra e Vigo, pero tamén este número importante de concellos. Deste xeito, os concellos que están en nivel máximo colócase en 116, o que supón en población o 72% da población galega. Temos concellos, decía, de moita población, que teñen incidencias acumuladas por encima de 1000. Concretamente, hai tres concellos que son de máis de 10.000 habitantes e que teñen incidencia acumulada de máis de 1000. Pois o Comité Clínico, no día de onte, decidiu que, ou propón que estes tres concellos, que son Arteixo, Viveiro e Sinzo, o nivel de restriccións sexa todavía un pouquiño máis comprometido. Vamos a pedirlle aos habitantes destes concellos un maior esforzo, si cabe, que os veciños desos 116 municipios que acabo de relacionar ahora mesmo. Como digo, un esforzo adicional, froito desa, por unha banda, desa situación de incidencia acumulada por encima de 1000, que é 4 veces máis o nivel máximo que temos consensuado en toda España e en toda Europa, dito sea de paso, polo tanto, con ese valor 4 veces por encima, e tendo en conta que é unha población pois, numerosa, estamos falando de poblacións, en este caso, de máis de 10.000 habitantes, pois a proposta é, como digo, ese esforzo adicional que se lle pide aos cidadáns. E ese esforzo vaise trasladar no peche completo da hostelería e a suspensión de toda actividade non esencial. Con fecha 18/1, Galicia tenía unha incidencia acumulada a 14 días de 485 e a 7 días de 297,6. Evidentemente, como comentaba el consejero, estamos ante un crecimiento importante en el número de casos y ante un crecimiento importante en la incidencia acumulada tanto a 14 como a 7 días. Además, también nos preocupaba el que el ROE, el número reproductivo básico, ya lo está en 1,4, es decir, esto implica lo que ratifica que estamos en un momento de ascenso y que el porcentaje de PCRs positivas se sitúa en el 10%. Lo que ya saben que también es un indicador que está bueno, por encima del 5 que recomienda la OMS, si bien en el seno de brotes también se habla de un margen hasta el 10%. No estamos ahí, estamos en el límite. Si hacemos una comparativa con el resto, con el conjunto de España, a pesar de que Galicia efectivamente nos preocupa, ha incrementado la incidencia acumulada, el número de casos y todos los parámetros que les he comentado con anterioridad, sí que es cierto que se vuelve a repetir que goza de una situación mejor que el conjunto de la media de España. De hecho, la incidencia acumulada de Galicia a 14 días está en 485 y la del conjunto de España 689.
o Galicia a 7 días está en 297,6, como les comentaba anteriormente, y España en 379. Es decir, seguimos manteniendo una distancia importante respecto a la media española. Además de esto, bueno, pues como comentaba el consejero, hemos realizado otra serie de medidas. No solamente ayer se tomaron decisiones respecto al incremento de restricciones en Galicia, sino que hemos seguido la línea de la OMS, la línea del ECDC respecto al incremento de cribados y respecto también a la nueva herramienta que tenemos en nuestras manos, que es la vacunación. Hemos hecho cribados en Verín, hemos hecho cribados en Bueu, recientemente en Muiños y Vilamarín. Además, utilizando diferentes técnicas, estamos combinando la PCR nasofaringia con la PCR en saliva, con los test de antígenos, con el objetivo de sumar, con el objetivo de maximizar todas las pruebas diagnósticas que tenemos para el cribado poblacional. Y esta misma semana vamos a cribar Vimianzo y Camariñas en una población, un cribado poblacional, probablemente en base a los datos epidemiológicos será una selección de la población que es más eficiente su cribado, y también tenemos esta semana programado hacer un cribado poblacional en Outes, en Villalba, y bueno, y tenemos en este momento en cartera dos o tres concellos más que vamos a evaluar la posibilidad de realizar un cribado también poblacional, como es el caso de Arteixo. Es decir, es un conjunto de medidas que esperemos que sumen y que esperemos que nos haga llegar a hablar dentro de unas semanas de doblegar esta curva. Respecto a los grandes concellos, a las grandes ciudades, no podía ser de otra manera, son una imagen especular de lo que está ocurriendo en Galicia. Coruña ha incrementado su incidencia acumulada y ha pasado, por ejemplo, en 14 días, la semana pasada estaba en 302, esta semana está en 509, con corte, como les decía, del día 18. Esto pasa exactamente igual en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela estaba la semana pasada en 334 de incidencia acumulada a 14 días y ahora está en 555. Exactamente igual pasa con la incidencia a 7 días, de 196 ha pasado a 351. Luego vemos que, bueno, de momento parece que sigue también con una tendencia ascendente. Ferrol, que estaba con una incidencia acumulada de 295 a 14 días, ha pasado a 410 y también ha incrementado su incidencia a 7 días, de 171 a 251. Ourense ha pasado también, ha incrementado de 295,5 a 536. Como ustedes recordarán, Ourense nunca ha sido muy abrupto en el crecimiento del número de casos, siempre ha sido de manera continuada y en esta ocasión hemos, pasado de 295,5 a 536 a 14 días y también ha incrementado sustancialmente su incidencia acumulada a 7 días. Exactamente igual ha pasado con Vigo. Vigo, inicialmente veíamos que no, había un goteo de casos, pero que no veíamos que hubiese un cambio sustancial en la curva de crecimiento. Ahora ya sí que hemos tenido que tomar decisiones al respecto, porque ha pasado de 200,8 a 14 días a 309 y de 114 a 7 días a 195. Y además tiene una tasa de PCR por encima del 10%, un porcentaje de PCRs positivas por encima del 10%, lo que nos ha hecho tomar ya medidas de índole más restrictivo para intentar disminuir este crecimiento. Una decisión muy, muy similar a la que hemos tenido que tomar con Pontevedra. También está muy cerca de los 300 en cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, pero es que además a 7 días ha pasado de 102 a 171, es decir, en los últimos 7 días sí que ha habido un incremento de casos preocupante y el porcentaje de PCRs positivo también ha superado el 10%. Esto unido a la situación asistencial que luego comentará el doctor Flores, nos ha hecho concluir la necesidad de tomar medidas en el concello de Pontevedra. Y Lugo se sigue manteniendo. Lugo, a pesar de que sí que ha incrementado, ha incrementado tanto su tasa acumulada a 14,7 días, de 115 a 14 ha pasado a 161 y de 58 a 7 ha pasado a 100. Es evidente que ha habido un aumento. En este momento es el concello de los siete grandes concellos el que tiene mejor
incidencia acumulada y el que parece que tiene un menor crecimiento en el número de casos. Además, tiene un porcentaje de PCRs positivas que no llegan al 6%, es decir, que no solamente es la tasa acumulada, sino que también se ve reflejado en este indicador que, como ustedes saben, es importante para ver la evolución epidemiológica de cualquier concello. Y como comentaba el consejero, hay tres concellos más en los que hemos tenido que tomar medidas que podríamos decir, bueno, pues de mayor intensidad debido a las incidencias acumuladas y debido a la evolución de la última semana, 10 días. Estos concellos han sido Arteixo. Arteixo estaba en una incidencia acumulada a 14 días por encima de 1.000, está en 1.300, pero es que la semana anterior estaba en 576,5. Les hago esta reflexión para volver a poner de manifiesto que no solamente tomamos decisiones en la comisión clínica por un dato aislado de incidencia acumulada, sino que vemos el evolutivo. Y en este caso era evidente que había que tomar algún tipo de decisión. Y esto mismo nos ha ocurrido con Viveiro, que estaba la semana pasada con una incidencia acumulada de 1.034 y un número de casos de 160, y hasta el día de ayer hablábamos de 260 casos en 14 días, ha habido un incremento de 100 casos en una semana y una incidencia acumulada de 1.681 a 14 días. Es decir, era evidente que también había que tomar medidas de otra índole para poder, bueno, pues atajar este crecimiento en el número de casos. Y por último, lo mismo nos ocurrió con Sinzo. Sinzo de Limia, la semana pasada hablábamos de 105 casos a 14 días y esta semana, ayer, con el corte de ayer, estábamos hablando ya de 193. Es decir, habíamos pasado de una incidencia acumulada a 14 días de 1.080 a 1.986. Casi, si se fijan ustedes, casi estábamos doblándolo. Luego necesitábamos también tomar medidas de otra índole. En cuanto a atención primaria continúa a atender, como decimos siempre, todas aquellas personas que están en sus domicilios con clínicas o con síntomas, menores o ven sin síntomas, también ayudando no rastrexo importante de aquellos contactos que son los principales pacientes positivos en el momento de su aislamiento, sumando eso esfuerzo que también está haciendo a Central de Seguimiento de Contactos. Tamén temos que destacar que se están a facer cada vez máis probas, tanto de antíxenos, como ben decía a directora xeral de Saúde Pública, o personal do Sergas, cada vez realiza máis probas PCR, a solicitude dos médicos de primaria, a solicitude moitas veces dos cribados que están a organizarse dende o Servicio de Saúde Pública Galego. Cada vez se realizan tamén máis probas de antíxenos nos propios centros de saúde que, como ben decíamos xa semanas anteriores, se suman as probas que tamén estaban realizando nos servicios de urxencias hospitalarias. O 061 continúa a ter un incremento tamén de chamadas, progresiva, mínima, día a día, situándose en torno ás 4.000 chamadas atendidas diarias. Sí que notamos un incremento tamén das consultas atendidas por motivo do COVID, concretamente, situase no día de onte, de antonte, en torno ao 18% destas consultas, clasificadas así polos médicos coordinadores ou ben polos enfermeiros de consulta. As urxencias hospitalarias, como ben non podía ser de outra maneira, tamén temos notado nestos últimos días un incremento da porcentaxe daqueles pacientes que son atendidos nas urxencias hospitalarias nos circuitos COVID. Concretamente, sitúase, dependendo das áreas hospitalarias, entre o 20% e o 30%. Si ben, o número de pacientes que acuden ás urxencias hospitalarias non notou incremento nos últimos días. Xa si falamos a nivel hospitalario que falamos sempre da ocupación e quizá a máxima preocupación que temos neste momento, sí que notamos que os hospitales galegos siguen tendo un incremento de ocupación hospitalaria. Neste momento, a evolución que falamos sempre, que sempre analizamos dos últimos 7 días, das camas de hospitalización convencional sitúase en torno a un 58%. As áreas que máis notaron ese incremento de persoas que se ingresaron en hospitalización convencional, Vandamán, como ben decía tamén a directora de Saúde Pública, das áreas máis afectadas con máis positivos, concretamente a área sanitaria da Coruña, a área sanitaria de Ferrol e a área sanitaria de Ourense. Son as que máis notaron este incremento de hospitalización convencional nos últimos 7 días, na última semana.
En canto ás unidades de críticos, as unidades aquelas que están adicadas a atender a aqueles pacientes que están máis graves e que necesitan algún tipo de cuidado especial e crítico, tamén ten, por suposto, incrementado a súa ocupación. Neste caso, a evolución dos últimos 7 días sitúase en torno ao 68% e tamén, concretamente, nas áreas sanitarias de Coruña, na área sanitaria de Ferrol e na área sanitaria de Santiago. Mais así, temos que tamén facer especial mención ás áreas sanitarias de Pontevedra en canto a ocupación das camas de críticos e a ocupación das camas de críticos en Vigo. A área sanitaria de Pontevedra e Vigo mantéñese cunha situación que, non, si ben non é de subida, é unha situación alta, estable, desde esta última semana, e que fai concretamente na área sanitaria de Pontevedra comprometer un pouco máis, se cabe, a ocupación hospitalaria destas camas especiais. Non? Algunhas áreas sanitarias, concretamente Coruña, Santiago, Ferrol e mesmo Vigo, desde fai un par de días, están a reprogramar algún tipo de cirurxía, que isto non quere decir que non se esteñan a facer quirófanos, sino que manténse a actividade cirúrxica urxente de prioridade de procesos oncolóxicos, todo aquilo que está na lei de garantías, e aparte sumamos, incluso en algún área sanitaria, incrementase o número de quirófanos, incrementase a actividade quirúrxica en base a cirurxías que non necesitan hospitalización posterior á realización da mesma, como son as cirurxías maiores ambulatorias. Os seus concellos, en este caso, sin peche perimetral, que si o teñen os 116, que é un dato tamén importante, o sea, non poden sair do seu concello, salvo por motivos laborais, educativos ou sanitarios. E repito, digo eses outros concellos, o resto hasta o 100%, está tamén na situación con limitacións importantes, como é pois que a hostelería está no interior o 30% e nas terrazas o 50%. Fago esta reflexión porque nos preocupa o tema das terrazas. De feito, en estes tres concellos, unha diferencia importante é que non vai haber terrazas. Non? E nos preocupa, bueno, pues, por esa sensación que pode dar ao resto dos cidadáns, efectivamente, esa transmisión que, si as medidas non se cumplen nas terrazas, pois pode ocurrir. Non? Nese sentido, queremos insistir que as terrazas teñen que estar ao 50%, non poden estar cheas. E, polo tanto, as terrazas deberán estar con unha de cada dúas mesas debidamente identificadas e inutilizadas para uso, pero ten que poder verse que as terrazas están ao 50%. A sensación que a veces nos transmiten algunhas imaxes é que esas terrazas non están ao 100%. Por lo tanto, o xeito de... Non están ao 50%, perdón, digo que o xeito de comprobar facilmente que están ao 50% é que de cada dúas mesas unha este claramente identificada como non utilizable e a outra, polo tanto, sí, e por suposto, con 4 cadeiras máximo. Decía que está con nos o secretario xeral da Consellería, Alberto Fuentes Losada, para detallar concretamente nestes tres concellos, Arteixo, Viveiro e Sinzo, cal é a situación. O principal foco neste caso é o peche completo da hostelería, tanto no interior como no exterior. Eso sí, a hostelería poderá prestar o servicio de recollida, consumo en domicilio e tamén o servicio de entrega en domicilio por parte do local. Alén da hostelería, tamén deberán permanecer pechados nestes concellos os ximnasios, calquer establecimento de xogo, calquer actividade cultural ou social, todos os espectáculos públicos e as bibliotecas. No ámbito autonómico, as competicións de deporte federado vanse suspender de xeito temporal, e no que ten que ver cos entrenamentos deste deporte federado, se lle aplicarán as condicións de calquera actividade deportiva de calquer galego. Por lo tanto, podese facer entrenamento individual ou, como máximo, en grupos de 4 persoas, teñen que adaptarse pois tanto ao horario do toque de queda como ao peche perimetral, que, repito, teñen o 72% dos habitantes de Galicia neste momento. En este caso, pues, os deportistas federados terán exactamente a mesma restricción. De momento, manténse activa a competición de ámbito estatal, ao deporte federado de ámbito estatal, tanto nos aspectos da propia competición como os aspectos de entrenamento. E, en este caso, pues, sí que estará excepcionado o peche perimetral para estes deportistas e tamén o toque de queda como na actividade laboral. Pero, repito, solo no ámbito estatal da competición do deporte federado. Ben, como decíamos, bueno, estas medidas son, bueno, continuidade das medidas que tomamos a semana pasada. De feito, bueno, pues, foi en gran medida a actualización dos datos de onte mesmo dos criterios habituales, por outra banda, en Galicia, dende
dende hai meses, recollidos no noso documento, que por outra banda encaixa perfectamente co consensuado no Consello Interterritorial, no que se refire aos niveles e restriccións, e decía, pois, o de onte foi unha revisión e actualización deses datos, con dúas excepcións, esta situación xa comentada de Arteixo, Viveiro e Sinzo, que se aplicará este criterio para todos aqueles concellos de máis de 10.000 habitantes que cheguen a esa situación. Esperemos que con estas medidas non se sea ningún, pero se algún concello fora nesta tendencia, evidentemente, se ya plantexaríamos este mismo nivel de restriccións, tremendamente duras, evidentemente, pero que, de novo, sabemos que en esa situación son as medidas que hai que tomar e tamén sabemos que xa funcionaron estas medidas. Este, digamos, este modelo destes tres concellos é o modelo carballino casi puro que aplicamos no seu momento en esta vila ourensana e que funcionou e funcionou rápido ademais. Por lo tanto, repito, cando vexamos que un concello se aproxima a estas incidencias acumuladas que nos gustaría que non se aproximase, dende logo utilizaríamos este mesmo criterio. E despois, decía, outra novedade, máis alá da continuidade das decisións da semana pasada, este aspecto do deporte federado que acabamos de comentar agora, e tamén tomaremos decisións que sairán publicadas no DOGA no relativo aos bestiarios dos gimnasios. Os gimnasios, como explicaba o secretario, neses tres concellos pechan a súa actividade, pero o resto de Galicia manténse, si ben dictaremos instruccións no ámbito dos bestiarios dos gimnasios. Ben, repito, situación preocupante, con unha situación epidemiológica comentada pola doutora Durán, pois en franco ascenso de momento, pendiente de empezar a ver os resultados das medidas tomadas hai escasamente 4 días, no caso da maior parte dos concellos, esperando que esas medidas efectivamente den resultado, moi pendientes, decía, pois de todo relacionado coas terrazas e o seu cumplimento, e, pois, coa vista tamén posta, como decíamos tamén, na situación asistencial, que sin ser de momento, bueno, pues, sin chegar á situación da primeira onda, nestes momentos estamos no ámbito da UCI un 35% por debaixo do pico máximo da onda da primavera, que foi 178 camas, estamos todavía longe dese dato, pero ben é certo que é un crecemento rápido que nos preocupa, e tamén no caso da hospitalización convencional, estamos un 30% por debaixo daquelas 946 camas que tuvemos nese momento máximo no mes de abril, en este caso. Pero, repito, a unha velocidade que comentaba nosotros e o Dr. Durán e comentaba o Dr. Flores no incremento diario de casos tanto de UCI como de hospitalización. E eso, repito, nos leva a tomar estas medidas. Respecto ás medidas, van a entrar en vigor, sairán publicadas hoxe no DOGA, e entran en vigor a noite do mércores ao xoves, exactamente as 0 horas deste xoves, cando entran en vigor.